infantzia beti itsasoan pasa izan dut, batez ere udaran ama eta aitakin uretan aizpakine bai, jolasten. Oso oso txikitan hasi nintzen surfian, hiru lau urtekin. Nire familia guztiak surfeatzeu ama eta aizpak osa bat aizebak bai. Zarautzen surfan ikuste kultura bezala dela. Gaina kultura zar bat, ze ez gara lehenengo generazioa surfian gaudenak. Nire aita beti esateit beha izan zala hola lehenengo generazioa izan zana. Orduan izango zen, nire aita eta hauek ba, lehenengo generazioa, gero aritz eta hauek etorri zidan kristun bultza da mantzuena, eta bain gugatoz irugarren generazioa atzutik kan ba, alik eta horrena diten. Taritz Aramburu izan da, ba, lehenengoa izan da espainol bakarra zetea iritsi dena eta euskaldunare bai. Eta ba, gehien bat bere atzetik jo naiz, behakin ditun pasoak iten saio naiz jarraitzen, eta horraino iritsi artea berrola jarraituko etzen. Niretzako bidaiak eukieten eskola ganena izan da. Eta azkenean ba, surfan egan dana bilakatu da. Hortik lortu duten gauza guztia surfagatik esan dira. Ni dula bost urte galdetu ezko norbaiten ni inoiz nuko pentsatuko surfa olimpikoa esango zanikan. Orduan ez, surfa helburu berri batean sortu da, surfista guztiantzako. Nik usteeten helburu freskagarri badala, oain arte ez deun jarraitu. Eta surflari guztiago zehundiak ingaude. Heavy, he will do very well in any given event. Here goes Aritz again, staying very busy. He's got a nice looking wave on the inside, pulls into the barrel. Clean exit for Aritz Aramburu, back onto the open face. Hard, carving, snap. Aritz Aramburu, a beautiful two combo wave right there. I'll tell you what. Yo creo que las lesiones es la cara más dura y más fea, ¿no?, de cualquier deportista. En aquel momento es como que la sensación de esto no me está pasando a mí. Es imposible que yo hace 5 minutos he entrado corriendo al agua y un movimiento malo me está dejando aquí que igual no muevo las piernas en mi vida. Creo muy rápido y muy sin asimilar nada, probablemente no cuidándome lo necesario. Entré al agua, cogí una ola y en esto, en un giro, noté de repente un dolor, pero que no me había dolido algo así en mi vida. Y me tumbé en la tabla como pude y me arrastró hasta la orilla, hasta que las quillas dieron con la arena. Y una vez ahí intenté ponerme de pies para salir y al ponerme de pies me desplomé. El estar quieto de repente 10 meses, pues es también algo muy nuevo para uno mismo. Entonces, de repente, pues yo creo que me volví a conocer un poco o conocí otra parte de mí que nunca me había permitido. Y estoy viviendo mi carrera deportiva desde otro prisma mucho más, sintiéndome mucho más afortunada. Y curiosamente también está siendo el momento deportivo y de rendimiento más alto. Yo creo que esa parte de disfrute y de agradecimiento también hace que tú como deportista y como profesional y como persona estés mejor y ese rendimiento sea pues mejor, pero encima con una mente más sana. Cuando tenía 10 años más o menos me diagnosticaron de hiperactividad. En el cole tenía muchos problemas para concentrarme. Yo no estaba bien, no estaba en mi sitio, yo creo. Y sí, lo recuerdo como un momento un poco así negativo, en el que no disfrutaba de las cosas y no encontraba mi camino. Y desde el primer momento que entré en el mar, me transmitió algo súper positivo. Estaba como en un entorno diferente al que conocía y en el que parecía otra persona. ¡Wow!
Me inicio de una forma muy natural, la más natural posible, viviendo en Hendaya, en la calle que se llama Itxasoa, calle del mar. Mi vecino en su día era el presidente del club de surf de Hendaya, del Bidasoa Surf Club. Y un fin de semana que se organizaba un campeonato, yo que estaba patinando en mi calle, pues me cogió y me dijo, creo que te podría gustar el surf. Me bajó a la playa y ese día es cuando cogí mi primera ola. Y con 17 años, yo cuando se terminó un poco ese impulso de lo hago tanto por disfrute, porque me gustaría pasar el día entero en esto, porque me gusta viajar, porque lo disfrutas en general, llega un momento en el que pierdo mi sponsor principal en ese momento y me quedo sin medios para seguir avanzando. Hubieron ahí ciertos momentos que me hicieron ver que realmente había ahí un camino para mí. Hice caso de eso, conseguí desconectar un poco y ese mismo año tuve mi mejor año competitivo, sin ningún patrocinio principal y a base de mucho trabajo y cabeza. Yo recuerdo que cuando el surf no era olímpico, seguía las olimpiadas, los deportes olímpicos y siempre pensaba, jo, ojalá un día el surf, mi deporte, llegue a ser olímpico para poder vivir esa experiencia que hasta entonces solo la vivía desde fuera. Cuando dieron la noticia me puse muy contenta porque era un reto más a añadir a mi carrera deportiva y tener la posibilidad por lo menos de luchar por una clasificación olímpica que antes no era inviable. Nire burua jokoetan ikusten dut, hori bai, eta bai, gustatuko litzaidake bueltatzea, bueno, emaitza politarekin. Hasta ahora, pues cada uno surfeábamos, hacíamos lo que podíamos porque no había ni estructura. En nuestro deporte sea olímpico ha traído una estructura, herramientas tanto económicas como materiales para poder seguir construyendo, desarrollando nuestro deporte y profesionalizándonos cada día más. Gaio Santzan bere garaian zarautzen surf profesionalaz informazio iketze honean. Bea bidai batean juntan Australira, han zozei kasizun, eta bueno, informazio oso gutxikin, nik uste borondate oso handia jarri zula urrengo generazio ahi pixkat bultzatzeko gure ametsak lortzen, ez da? Nintzen erametza zan, gaztetxoak eskatze ziaten ametza, ez? Beraiek egitea, nahi guztako zidaidan egitea, ez? Eta azkenian Aritz bakarrikan geratu zan. Eta Aritz kumplitu zuen bere ametza, ez? Aiatzia ba munduko onenetan artian egotea, ez? Denbakin psikologikoki gero eta fuerte izatezea. Gero eta gehiago galdu, gero ikasitezu hobeto galtzen, hobeto kompetitzen, eta nik uste horrekin ditela gehien bat fuerteena psikologikoki. Emakumeen surfa estatu mailan eta Euskal Herrian maila ikaragarria dago. Neskak oso atope dabiltza. Adatik Nadia, Leti, Ariane, Garasi, nik uste dut lagoiek oso fuerte dira zapaltzen. Nire ametsa beti egunero latu nakartzea da. Baina horrekin urrengo latu hon bat Tokioko Olimpiadetan hartuko baldin manuke, etzan batera iski homo. Yo cuando empecé a surfear no había trajes de chicas, yo competía contra chicos y no fue hace tanto y no me quiero imaginar las anteriores, ¿no? Ana Urrutia, Pilar Escurra, un montón de chicas que han peleado y se han tenido que sentir como muy solas en esos ámbitos, ¿no? En Euskadi ahora mismo la cantera femenina de surf es de las más fuertes de Europa. Traer una medalla a casa, eso sería increíble, un sueño, vamos, inexplicable. Creo que solo la gente que ha tenido una medalla olímpica en las manos puede explicar eso, así que estoy ansiosa por tener esa oportunidad.
Yo trabajo para ser el mejor deportista, mi mejor versión, ser un referente del deporte.